El proyecto Irradiando Cultura trata de fomentar al artista, buscarle los espacios para que los artistas que ya tengan un reconocimiento o una trayectoria, sea agrupación o solista, tengan la oportunidad de presentarse y darse a conocer a nivel municipal, departamental y, en dado caso, a nivel nacional. Actualmente estamos moviendo alrededor de 4 o 5 agrupaciones de danza, 4 agrupaciones musicales o instrumentales y alrededor de unos 5 o 6 artistas solistas en el género de canto. La idea es que la noche sea placentera, tanto para ti como para mi nena. El ritmo te lleva, no te preocupes, y el resto déjamelo a mí. No te imaginas cuántas noches deseándote, pasan las horas y yo sigo esperándote. Así que ven pa' acá y no lo pienses más. La idea es que la noche sea placentera, tanto para ti como para mi nena. El ritmo te lleva, no te preocupes, y el resto déjamelo a mí. Déjamelo a mí, que yo sí que no fallo. Vamos uno a uno, ven y hagamos un ensayo, pa' que tú veas quién yo soy y pa' que veas lo que doy. Así que vente más, no te preocupes más, que esa oportunidad no se nos vuelve a dar. Porque hay que aprovechar, es el momento para que estemos los dos. Mis inicios en la música fueron con un grupo musical desde los 10 años que me integraron a un grupo siendo bien pequeñito y todos eran mayores de edad. Y empecé tocando los timbales. De ahí empezó mi carrera musical. Y luego de esto, pues ya pasaron que 5 años después, que fue que me motivé a cantar, que nunca me había llamado la atención, simplemente era instrumentista. Y entró como la chispita de empezar a cantar y explorar los ritmos que tocábamos con el grupo, que en ese entonces ya el grupo hacía parte de mi papá, era mi papá. Bueno, y luego entonces, pues me incliné un poco más por el género urbano que en ese entonces era como el reggaetón, ¿sí? Que empezó a tomar como vida aquí en Colombia y pues me llamó mucho la atención y quise experimentar como esa nueva faceta. Y desde entonces pues me fui como inclinando mucho más para el reggaetón y hasta el momento pues ya empecé a escribir canciones y pues inspirada simplemente en las fiestas, la rumba, lo típico del reggaetón. Bueno, yo creo que las dificultades que hay de pronto en la región o en la ciudad de Niria es principalmente el apoyo de pronto de los entes departamentales, que, o sea, muy poco el apoyo que le brinda al espacio cultural, tanto a los que bailan, los que cantan, ¿sí? Es muy poco el apoyo que le brindan. Entonces uno siempre se siente como opacado porque no hay la posibilidad de poder explorar y desarrollar mucho más sus habilidades, ¿sí? Y otra cosa también es que estamos muy retirados de prácticamente la civilización y pues aquí no hay estudios de grabación en los cuales uno pueda empezar a desarrollar esas cosas. Sí, a explorar, por ejemplo, un demo de canciones porque a uno le gusta y uno empieza a escribir canciones y buscar la forma de sacarle la música y todo eso, pero es muy complicado por el espacio también en el que nos encontramos. Y hasta el amanecer, vengo a montarla. Con mi flow, mami, yo vengo a casarla. Toda la noche entera voy a tenerla. Yo te voy a complacer. Bueno, ese es el coro. No, excelente. Ese es el coro. Yo traigo una salsita, ¿vale? ¿Salsita? No. Es que lo que más me gusta es el reggaetón. Pero está buena. Bueno, el proyecto de Irradiando Cultura por una convivencia pacífica, lo que me ha aportado a mí es preocuparme también por cada día empezar a perfeccionar lo que yo sé, sí, por preocuparme a la hora de cada presentación, hacerlo mucho mejor, hacerlo diferente, ya que por medio de este proyecto pues nos están apoyando, sí, nos están reconociendo el talento que tenemos, que muy pocas personas lo hacen acá en el departamento, en la ciudad. Entonces es una forma de reconocer de verdad que las personas que quieren salir adelante, de una u otra forma se lo están reconociendo. Thank you.
alumbrarán las estrellas, ni la luna en plenilunio lo alumbrará. Aunque tenga la esperanza y es la última que muere de que él regrese. Carro, siga tus andanzas, pregúntale si me quiere o me aborrece. Carro, carro, convida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Dígale que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar. Dígale que no hay rencor, que le perdone su error, que regrese a mi. Tenemos unos criterios de evaluación para estas agrupaciones, viendo en diferentes espacios cómo se comportan ellos a nivel, pues, de expresión, de calidad en muchos casos, aun cuando no se presentan la mejor calidad del mundo, pero sí es la oportunidad de que empiecen a desarrollar esas actividades y esas actitudes frente a un público, ¿sí? Y que vayan mejorando de alguna forma su actividad. Buscamos los espacios más bien no convencionales, espacios abiertos donde toda la comunidad pueda estar enterada y pueda participar también de esta actividad cultural, de las veladas artísticas y culturales que desarrollamos con el proyecto. Pues sí, yo he ido a ver presentaciones culturales a la Concha Acústica y me parece muy chévere porque los jóvenes tienen algo en que entretenerse. Me parece que muestran el talento que tiene Guainía también. Se puede ver cómo los jóvenes pueden hacer algo productivo y bueno para entretenerse y divertirse. Me parece que es muy importante para el desarrollo de los jóvenes en la región del Guainía. Es muy bacano porque a la vez nos entretenemos de hacer algo que nos gusta y más no hacer cosas que no deberíamos hacer, y aparte del colegio y pensar cosas en que uno puede más adelante, pues, entretenerse con eso y saber que eso nos puede ayudar más adelante, y que la gente, pues, cuando no se sienta toda sola, entonces puede ir con los amigos, a la familia, a la Concha, a ver lo que, pues, acá se hace en ese pueblo y para que se entretengan. Pues a mí, pues, más que todo a mí me gusta porque, pues, hay un apoyo, gracias, llega un apoyo acá al pueblo, y que los muchachos, pues, hoy en día, pues, ya buscan es como esa alternativa del baile o puede ser el canto, porque acá hay mucho talento y, pues, solamente el talento no puede estar afuera, sino acá también. Yo voy con mis amigas a apoyar a otras amigas que están en las academias y me gusta mucho verlas. Bailan muy bonito y cantan y, bueno, se ve mucho talento. Vienen familias, niños, personas adultas, personas que a veces ni salen al pueblo, vienen de toda clase de personas. Pues siempre viene mucha gente de afuera, más que toda la gente acá al pueblo, le gusta mucho, pues, ver al público, ver a la gente. Y acá la gente es muy, o sea, muy motivante, o sea, entre más gente, más se motiva uno como a llegar a presentarse, a ver que si hay público que trata de apoyar la cultura acá en el pueblo. Parece muy chévere cuando está una presentación artística, entonces llega mucha gente y hay mucha venta de la región. Y a nosotros siempre más o menos nos parece bien porque llegan gente y podemos vender algo más, un precio más alto. Porque cuando no hay gente, hay, por ejemplo, como ahorita no hay gente y vean los platanitos cómo están. Cuando hay mucha gente, hay presentaciones y llega y los que están vendiendo también aquí, por ejemplo, como el ceje, como el casabe, el yucute ceje, eso también siempre le hacen platica.
por parte de mi madre, soy tucano, del Vaupés. Pues desafortunadamente yo no conozco a mi madre, a mi parte indígena. Yo me crié fue más con mi parte colona, con la parte de mi padre. Pues como ellos eran del Tolima y eso. Mi madre yo no la conocí, nunca la vi. A las penas sé que soy tucano porque me han dicho. Mira hacia arriba. ¿Qué más te digo? Pues me he impregnado de la cultura de acá de Iniria. Llevo aproximadamente unos 18 años viviendo acá. Y pues me familiarizo más con las culturas de acá que con mi propia cultura. Desafortunadamente no conozco a nadie, a ningún tucano. Yo quiero ser parte de este proyecto porque veo que aquí nadie en el municipio, ninguno de los jóvenes se preocupa por recuperar lo que somos, sino se preocupan más que todo es por aprender folclore nacional, aprender ritmos que vienen de otro lado sin siquiera conocer lo que ya tenemos. Pues por eso con los muchachos y con la profesora siempre hemos participado con bailes indígenas y nos gusta y nos va bien. Además la profesora tiene ya experiencia en el campo y pues eso es lo que me motiva a seguir, más que todo por saber de dónde venimos. Pienso que es importante para mi formación como bailarín, saber de dónde vengo, conocerme más, para así saber qué más puedo aprender de afuera. Aquí es un poco pesado. Porque los chicos, más que todo, están, como les había dicho, motivados por ritmos extranjeros, ritmos populares. Y pues traerlos para que ellos vengan a bailar estos ritmos es un poco pesado. Sin embargo, a ellos les gusta. Yo les gusta, no los motiva con esos mismos bailes. Dice, bueno, vamos a trabajar tal ritmo, pero entonces tenemos que trabajar un carrizo, tenemos que trabajar un yapurutú. Y bailes muy autóctonos, y sí, ellos se prestan y les gusta. Y ya pues cualquier presentación así, entonces la primavera, ¿cuál vamos a llevar el indígena? Dicen ellos. En el departamento del Guainía pues se han venido fortaleciendo. Este proyecto es muy importante para el municipio de Iniria, para el departamento del Guainía, porque dentro de cada uno de ellos vemos más talentos de nuestro departamento, dentro de nuestros niños, dentro de nuestros jóvenes, y lo importante es que se den a conocer, que se fortalezcan, porque eso es un paso también que de pronto los conocemos pero no los damos a conocer. ¿Sí? Y no tenemos un proceso con ellos. Entonces yo creo que estos proyectos fortalecen a los niños y a los jóvenes de nuestro departamento, que es lo más importante. El desarrollo de la cultura en el departamento del Guainía ha tenido muchísimos altibajos, ha tenido procesos donde se ha fortalecido muchísimo, ¿sí? Donde vemos que estos proyectos han ido recalcando mucho más. Hay épocas de pronto donde baja un poco el proceso, de pronto por la falta de apoyo gubernamental, pero lo que me parece más importante es que a pesar de esa falta de apoyo, los mismos procesos de alguna manera quieren continuar, ¿sí? No se dejan desfallecer ante estas debilidades que se pueden presentar, y lo más importante para recalcar es eso, que quieren continuar, que quieren seguir trabajando por todo el proceso cultural que en el departamento del Guainía es muy enriquecedor, ¿sí? Tanto en patrimonio, salvaguarda del patrimonio tradicional, cultural,
en la parte folclórica, es muy enriquecedor. Entonces, eso es lo que nos gusta como gestores culturales, que el proceso lo continuamos y lo continuamos unidos. Y como me dicen, yo me estoy diciendo, bueno, que no sirvo para nada. Ajá, cuento, está bien. Me estoy diciendo, que no está para nada.